Iba que viene limpiando el camino, entregó para la rotonda central para que vaya dominando Arcuri. Arcuri que en el movimiento lo viene encontrando a Gaona. Gaona que domina, Serpentina Viborea, va a sacar encima la marca de Melo. En 20 atacando Talleres con el partido 0-0 en el segundo tiempo estamos. La viene dominando Arcuri. Arcuri que la soltó muy bien para Gaona. Gaona que acelera. Gaona que la viene poniendo para Mareco. Mareco que se anima. Busca ángulo de tiro para colocar el centro. Domina Mareco. Mareco que entregó para Arcuri. ¡Pégale! ¡Pégale de Arcuri! Nuestra sangre, de Lucho, de Luciano Arcuri, que limpió el camino por el medio tras la gran jugada que hizo con Gaona. Le dije, pegale, animate, le prendió mecha desde el borde del área, desde casi 25 metros, palo y adentro, carambola, palo y adentro, palo zurdo de Zaccaruzzi, la pelota se metió mansita, contra la base del palo derecho de Zaccaruzzi, que no tuvo nada que hacer para romperle el cerrojo al partido, para que Talleres se comunique con la victoria. Y sigue escalando sin remedio en la tabla. Lucho Luciano Arcuri, el pibe de sangre de nuestra sangre en 21 del segundo tiempo. Para poner Talleres 1, Comunicaciones 0. Luciano Arcuri, el nombre y apellido del gol.